¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. La imagen es elocuente. Estamos viendo a Emiliano Martínez, el arquero de la selección argentina. Un desconocido para muchos hasta la última Copa América. Nos vamos metiendo, adentrándonos en los que son una pieza fija para la Copa del Mundo. Uno de ellos es el marplatense. Empezamos a conocer en detalles a los protagonistas de nuestra selección y el arranque será por el arco, que desde hace pocos años es custodiado por una de las personas que más seguridad transmite, Emiliano Martínez. Su apodo es el Dibu, mucha explicación no necesita para el apodo que recibió en la pensión de Independiente de Avellaneda, ya que a esa edad era medio colorado y tenía pecas. Nació en Mar del Plata hace 30 años y toda su infancia futbolística fue en el Rojo de Avellaneda, aunque su carrera en esa institución se terminaría en el 2009. En ese año, Martínez tuvo una muy buena actuación en el Sudamericano Sub-17 y el Arsenal de Inglaterra se lo llevó y terminó de formarlo. Durante 10 años fue cedido a dos equipos de toda Europa. En 2020 tuvo su chance en el Arsenal luego de la lesión del arquero titular y fue allí donde el Dibu se hizo noticia mundial. El arquero fue clave en la consagración de los rojos en la FA Cup, que cortó una sequía de 3 años sin celebraciones. Además, tuvo una brillante actuación en la consagración ante el Liverpool por la Community Shield. Sin titularidad asegurada en el Arsenal, decidió irse a Aston Villa por una cifra millonaria que lo convirtió en el arquero argentino más caro de la historia. Durante las eliminatorias pasadas debutó en el arco albiceleste frente a Chile y desde allí se hizo dueño de los tres palos. Sin dudas que el partido en semifinales ante Colombia por la Copa América 2021 marcó su consagración en la selección nacional, no solamente por sus atajadas, sino por su estrategia psicológica para desmoralizar a los rivales. Te ves nervioso, ¿eh? Te estás riendo, pero estás nervioso, ¿eh? Sí. Estás nervioso, estás nervioso. Seguridad de los centros, también en los mano a mano. Rápido de piernas y con una personalidad arrolladora, Martínez se convirtió en uno de los baluartes del seleccionado de Scaloni. Obviamente que sus locuras también son parte de un jugador que se ganó el cariño de todos. Detalles poco conocidos del Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Ojalá tenga poca tarea en Qatar y en todo caso, cada vez que recurran a él, ojalá tenga buenas actuaciones. Vamos a ir conociendo en detalle los que ya son una ficha fija para la próxima Copa del Mundo. En cualquier momento más, Ovación Mundial, rumbo a Qatar 2022.